Cada uno por vuestros propios motivos estáis al servicio de la Vigilia, una compañía de hombres y mujeres liderados por Gillian la Insomne. Al parecer, un grupo de orcos ha establecido un campamento cerca de aquí, al lado del pueblo. Una hoguera, dos tiendas relativamente grandes, una en el centro mucho más grande. No, ve ahí. Le rajan la espalda. Bicho, ¿ahora que no lo quiero matar? Se echa manos para atrás. Y cae inconsciente en el suelo. De un árbol sale un chiquillo. Parece un niño semielfo. El pelo largo le cae hasta la altura de la boca. Y tiene engarzados en el pelo piedrecitas de colores, conchas de caracol, plumas. Tiene lo que parece una gran quemadura. Una quemadura que le alcanza desde la comisura de la boca, que prácticamente no se mueve, hasta parte del ojo y le falta media ceja. Soy Senda. Mi nombre es Senda. Seré el espía más importante de Valdanar muy pronto. Te acercas a la tienda grande, a 50 centímetros de la entrada, hay un muro de piedra. Coño. Ay, que eso va a ser una tapadera. ¿Puedo rodear la tienda e ir levantando para ver si por la parte de abajo, si está todo? Vas echando un vistazo. ¿Y si hay otra abertura o otra entrada? Cuanto más lo ves, más claro tienes y más inexplicable te parece que esto es exactamente igual que una torre de un castillo. Yo quiero bajar por la escalera, claramente. Sí, pero que primero vaya el cachas. Y en ese momento la pared termina y se abre una estancia inmensa delante de ti. Escaleras palaciegas. Sí, claro. Lo que viene siendo el siguiente mapa. Un salón. Concentremos el fuego en lo que está más cerca. Yo le lanzo concretamente a este orco. ¿Alguien ve lo que estoy señalando? Mantén pulsado. No. Ese orco, yo a ese orco le lanzo mi lanza. Vale. ¿Qué alcance tiene tu lanza? 8-24. Estás en desventaja, ¿vale? Estoy muy desventajado. Noelia, tiras normal. La desventajación que me desventaja. Al mismo me tiro yo, vale, yo qué sé. Kenia desde ahí con las dagas mal, ¿no? No. Vale. ¿Nigromancia, entonces? Voy a ver si le puedo hacer algo por aquí. Uh-huh. Ostras, creo que he pintado algo. ¡Ay, qué bonito! Y Senda le señalamos al orco al que tiene que disparar. ¿A cuál? Al que está al otro, ¿no? Yo le tiro al mismo que Edu y a ese que le ataque en Senda y Kenia. Vale. A ver. Vale, pues todos tiráis vuestros ataques. Noelia tiras con arco normal. Edu tiras con destreza. ¿Tienes los datos de tu lanza por ahí? Sí. Tiras con fuerza, creo. Colvain, tú estás ahí. Podrías tirar una jabalina en desventaja, si quieres. Sí, pues sí, lo tiro. Vale. Que la tiras con fuerza y competencia, ¿de acuerdo? Con fuerza y competencia, vale. Y Kenia, ¿qué vas a hacer, finalmente? Pues no sé muy bien qué hacer. No sé si usar un conjuro. Máximo de 48, 12. Uf. Toque gélido, yo creo que es tu conjuro genérico de ataque. Si no quieres gastar nada, toque gélido llega súper lejos. La cuestión es. Toque gélido es el mejor por la distancia. Claro. Y además porque no gasta nada, esa voluntad. Si quieres hacer daño y probar un ataque más potente, puedes probar, por ejemplo, el orbe cromático o algún otro de tus poderes de rango. El objetivo pierde su reacción hasta su próximo turno. Oye, ¿y el contacto electrizante? ¿Contacto electrizante? Está guapo, ¿no? Tocas una criatura y le provocas una descarga, pero tengo que tocarla. No lo puedes tocar. Eso no se puede hacer a distancia. Bueno, pues recurrir al toque gélido, que es así lo más. Muy bien. Vale, pues ir tirando. Mamá, más 5, que es tu inteligencia y tu competencia. El resto ya sabéis. Y me vais diciendo. Yo tiro destreza, ¿no? Sí, tú tiras destreza. Estás con el arco, ¿no? ¿Y yo qué? Sí, ¿yo qué tiro? Tú tiras dado de 20, más 3 por la inteligencia,
más 2 porque eres competente con todos los hechizos. O sea, que tiras el dado de 5, de 20 y le sumas 5. ¿Perdón? Tiras el dado de 20 y sumas 5. Vale. ¿Yo otra anilla? Es todos a la vez, esto no es por turnos. Yo 13 más 3, 16. 16 impacta. 10 más 1. No impacta. ¿Mamá? 5. No impacta. ¿Colvin, vas a tirar la jabalina? Sí, tiro la jabalina. Es el pun. Esto es un 9. Tienes desventaja, tienes que tirar otra vez. 20. 9, nos quedamos con 9 que es el peor. Más, 9 más. Tu fuerza. Más tu competencia. ¿Cuánto es tu fuerza? Alguien está despistado. Carlos. ¿Qué? Perdón. Ha sacado 9 más tu fuerza. Mi fuerza 4. Y tu competencia 2. Eso también impacta. ¿Vale? Pues tirar daño a los que habéis impactado. Y Senda, perdona, Senda no tira. Senda tira. Impacta. Es como una máquina. Vale, pues menos Edu, todos tiráis daño, ¿vale? Incluido Senda. Vale. ¿Y la jabalina es? La jabalina, el daño de una jabalina viene siendo. 1 dado de 6 más fuerza. Vale. Más 2. Vale. ¿Quién va? ¿Vamos todos a la vez? Todos a la vez. Tenemos que indicar a qué orco le damos cada uno. Lo tengo presente. Un momentito. ¿Yo qué dado tengo que tirar ahora? Tu toque gerido creo que tira un dado de 6 de daño, ¿no? Porque es nivel 1. Un dado de 6. Uh-huh. Yo 3 más 3, 6. Más 3, 6. Tú estabas tirándole a este, ¿verdad? Yo le tiraba el mismo que iba a tirarle Edu, que creo que era el de abajo. Creo, o no, el de arriba, abajo. No sé. Sí, yo abajo, yo he sacado abajo. Un 6. Perfecto, madre. Yo un 1. A este, tú le haces. Me has dicho 6, ¿verdad, Nadia? Sí. Sí. Una flecha se clava en el de abajo, el de arriba, la flecha de Senda le da ¡pum! Y le rebota. Tú has sacado un 6, ¿verdad, mamá? Sí. Colvin. 1. Más tu fuerza. 4, 5. ¿A cuál? Ostras, espérate, eso no lo había pensado. Pues a este, por ejemplo. ¿Este cuál es? Espérate que estoy... Mantén pulsado. Al primero, vamos. Mantén pulsado, este, vale. ¡Zum, zum, zum! Un hechizo, varias flechas, una jabalina caen sobre estos tíos que estaban ahí echando un pulso. Empiezan a oírse gritos en el salón. Tira la iniciativa todos. Trece. 16. Iniciativa es más destreza, ¿vale, madre? Eso te iba a decir, entonces 16. Yo 16. Ah, más destreza, pues 18. 16 más destreza, más 1. Yo 16 en total, con la destreza. Yo 17. 11 más 3. ¿Eh? 11 más 3. 11 más 3. 12 más 3. Vale, esto lo tengo. Senda. Y Senda. Vale, empieza Colvin. Mira qué bien. Pues poco voy a hacer yo. Este es el momento en el que, por ejemplo, podrías. Podrías guardar una acción. ¿Vale? O sea, ¿eso se puede hacer? Sí. Tú puedes decirme qué acción preparas y para qué. Espera un momentito que lo roto todo. Y para qué situación. Por ejemplo, quiero preparar un ataque con mi gran hacha si algún orco se me pone al alcance. ¿Vale? Dices el gatillo de la acción y qué acción quieres guardar. ¿Vale? Vale. Y o puedes estar que... tirar otra o puedes tirar otra jabalina, a mí me da igual lo que hagas. Pero te puedo decir, por ejemplo, quiero preparar ese turno apuntando bien a uno de los de fondo. No vas a tener ningún objetivo, ninguna mejora por eso. Vale. Pues entonces
Yo qué sé. Sí, lo que tú has dicho, básicamente. Me quedo ahí. Vale. Preparando. Pues en cualquier momento en que un orco te entre en alcance, paramos lo que esté ocurriendo para que tú hagas un ataque. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente en la iniciativa, Kenia. Dime. Te toca. ¿Qué me toca hacer qué? Te toca pues seguir matando orcos, no sé, lo que tú quieras. Ah, que yo qué sé. Ahora ha empezado el combate, ¿vale? Yo pregunto. Sí. Yo puedo avanzar un poco. Es que desde ahí estoy más perdida que qué. Mamá, hechizos. Tú puedes moverte, pero ahora mismo los tienes alto. Tú no puedes echar hechizos desde ahí. ¿Vale? Pero es que no tengo hechizos que me vayan bien para eso. Pero si los puedes morir por congelación. El orbe cromático creo que puedes sacar no sé qué movida que tienes y lanzarle. A 36 metros están. De sobra. Están más cerca. De hecho, podrías darle a 36 metros a los del fondo, incluso. Claro. Pues para asegurarme voy a intentar darle a los de allí, ¿vale? A los que están más cerca. A los que están más cerca, vale, sí. Con el toque invernal. Con el orbe cromático. Con el orbe cromático, que hace que se conecte con los, ¿no? Y... Se nos han dio todo, pero... no pasa nada. Escúchame, sí. Pero no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Qué dice el orbe cromático? Cuéntamelo. Lanzas una esfera de energía de ácido, trueno, rayo y escarcha, fuego o veneno, a una criatura a un máximo de 36 metros de ti. Correcto. Realiza un ataque a distancia. Vale, pues tienes que realizar un ataque a distancia. Sí. Tienes que hacer un ataque a distancia normal, que es tirar un dado de 20 más inteligencia más 2. Para ver si inteligencia más 2, vale. Pues son 7 más 3 de inteligencia, 10 más 2, 12. Le falla. El hechizo pasa por al lado, le prende un poco, hace así. Mira para arriba, se cabrea. Pero, ¿te quieres mover o te quedas ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres mover o te quedas ahí? Colvin anda por la escalera, ¿no? Colvin está un poco bloqueando el paso a la escalera, pero podrías bajar. Lo que pasa es que si bajas, vas a ser la primera que ataquen los orcos. Es la cosa. No, déjame ahí. Yo soy mi cobardica. Vale. Siguiente en el turno es... Brion. Le aplico resistencia a... al muchacho. ¿A quién? ¿A Senda? No. Ja, nunca yo he visto a Senda. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Con lo que mola. A Colvin. A Colvin. ¿Qué hace resistencia? Es un hechizo de voluntad y toca una criatura que puede elegir sumar un dado. ¿Puede elegir qué? Se ha cortado. Sumar un dado de 4 a cualquier tirada de salvación. Vale. Antes o después de realizar la tirada. Vale. ¿Lo tienes presente, Colvin? Yo tengo que decir que considero bueno mantener posición porque así ellos tienen que gastar turnos en venir. En venir, claro. Vale, ¿listos? ¿Algo más, Brion? No tengo nada más que tirar. Moon, te toca. Pues voy a tirarle otra flecha. ¿A quién? A los tíos de estos petardos. ¿A cuál de ellos? Espérate, ¿cómo están de daño? Que no, no les veo. Están los dos. A ver, la luz es un poco tenue, entonces tampoco puedes estar muy segura. Tú le has disparado al que está más abajo, al de la derecha, al que está más cercano. Y le he hecho, sí, le has dado. Y el de arriba. Además le ha dado una jabalina de Colvin. Al otro, vale. Al otro le ha rebotado una flecha de Senda y le ha dado un hechizo de mamá. Vale. Pues le tiro al de abajo. Muy bien. Jolín. 6 más 5. 11. No es suficiente, la flecha se queda clavada en la mesa. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres mover? No, me quedo ahí. Siguiente, Senda. Senda saca el morro del esto, pega un tiro. Vamos a tirar por Senda. Senda falla también. Otra flecha, estáis aumentando la conexión de flechas en la mesa. Y se queda ahí. Y le toca a los orcos más lejanos que van a empezar a moverse. Este, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llega hasta aquí. Y sus colegas le persiguen, más o menos. Nos van a dar de hostia. Uf, madre mía. Pero ¿cómo sigamos? Están al ¿cómo sigamos tirando así? Sí, desde luego. Los siguientes son estos de la mesa. Que este se acerca aquí y coge una jabalina y la tira claro. hacia Moon. Pero lo vamos a tener con desventaja por la cobertura del puente, ¿vale? 15. Joder, tío. Te da. Eso significa que te va a hacer. Así cualquiera. Que me da, significa que me da. 6 puntos de daño. Una jabalina se te clava en el costado donde antes te clavó el hacha. ¡Ah, qué daño hace, coño! Madre mía, esta chiquilla va a acabar con el hígado hecho fosfatina. Hace la de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se sube a la escalera y empieza a subir. Mira, Chocho, corta del pelito. Empieza ¿vale? a subir pues tiki-tiki con su segundo movimiento. Sube. Y sube a la escalera. ¡Oh, ahí le va! ¡Colbein, pégale duro! Colbein, puedes hacer un ataque. Tal como el Colbein. Se la va a mortar. ¡Mortar de ti! Ya saca un 1 el Colbein, porque está así. 12. Más. Más fuerza. Más 4, 16. Más 2. Más competencia, porque más, el más competencia. Le das. Es elevador, Ah, Colbein, ¿lo, sí. ves que, lo veis que está ahí, ve que viene por el otro por la escalera, levanta el hacha. Pues el hacha era mayor, pero bueno, era dado de 12 con. Dado de 12. Más tu fuerza normalmente. Más fuerza, ahí está. Pues 5, más 4, 9. Joder, 5. Se le clava el hacha en la cara. Y cae para atrás. En la. Reventado. Vuelta al principio de la ronda, Colbein, te toca. Vale, pues yo puedo. A ver, esto como gasta. Me quedo ahí, ¿no? Claro, igual guárdala, ¿no? Ten en cuenta que el turno es... para meter el otro leñazo que. Exacto. Ten en cuenta que cuando alguien llegue donde estás tú, somos tres para darle. Vale, vale. Entonces guardas tu acción. Sí, guardo la acción para después. Vale. A continuación, oís cómo las puertas de los extremos. Del puente se abren. Y dos ¡vámonos orcos, para arriba! Y dos orcos salen de cada una de ellas. Un orco sale de cada una de ellas. Un orco sale de cada una de ellas. Bien. Bueno, ¿el cerillo va a morir? Vale. Le habíamos cogido cariño, pero bueno. Oh, y esa qué poco intuitivo, qué poco previsible. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, iba a ser el vidrio de orcos. Igual alguien lo ha dicho en el desarrollo de la trama, pero bueno, da igual. Esa es la acción de ellos. Kenia, vas tú. Uf, uf, que yo, de verdad. Esto está muy malamente. A ver, yo tenía, he visto antes por aquí el conjuro de... Tengo miedo. ¿Qué os parece el proyectil mágico? No te lo puedo decir. No los tiene que... Me encantaría decírtelo. El proyectil pero no mágico es de rango 1, ¿verdad? Es rango 1. Sí. Y dice: lanzas tres proyectiles de energía arcana que impactan automáticamente e infligen un dado de 4 más 1 puntos de daño místico cada uno. Puedes elegir varios objetivos, pero antes de tirar el daño. Es una gozada de hechizo. ¿Compis, decirme algo? No pueden decirte no nada podemos, porque no están en su turno. Ahora mismo, Kenia, para Kenia tiene sentido. Se ha gastado antes un punto de poder en su otro hechizo. Cree que no le quedan muchas reservas, pero todavía podría lanzar este. Ve que el orco que está corriendo hacia las escaleras, el que acaba de tirarle una jabalina a Moon, está bastante pocho. Y probablemente con un proyectil bastaría. Para Kenia tiene sentido ahora mismo lanzar misil, proyectil mágico. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque hay mucha gente viniendo y es un hechizo que conoce muy bien, que sabe que es muy fiable. Sí, yo creo que sí.
Master, no te escucho. Que sí, que sí, que yo creo que sí, que ella considera un hechizo muy fiable y adecuado ahora mismo, sí. Vale. Además, así lo ves y ves cómo funciona y ves si te gusta. Vale. Vale. Pues, ¿qué se supone que hago? ¿Cómo es este diferente respecto al otro? O sea, el otro hacías así con las manos. ¿Ahora qué hace Kenia para invocar esos tres proyectiles mágicos? Lanzar tres proyectiles de energía arcana que impactan. No, pero quiero decir, ¿qué hace Kenia? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué hace en este sentido? A ver, yo estos tres proyectiles de energía me deberían salir por los ojos. Eres Krilin. Se concentra, levanta la mirada, suelta unas palabras. Lo que pasa es que no tengo tres ojos. Da igual. Suelta unas palabras en lenguaje arcano y tres luces quedan alrededor de su cabeza. ¿A quién vas a darle? A ver, le voy a tirar al que está el pachucho. Al que acaba de tirarle la jabalina, vale, a ese uno, y te quedan dos. Sí. Pueden ir a la misma persona, al mismo enemigo o diferentes. Yo qué sé. Le vamos a tirar dos a este. ¿A cuál? A ver si me lo quito de medio. ¿A cuál? Al que está pachucho. Vale. Vale. Y uno, es que, bueno, esto no tiene distancia. Puedo tirarle a uno de los tres que están aquí, ¿no? Puedo dar a cualquiera. Vale. Acaban de salir dos, o sea, por el puente, ¿eh? A uno de esos tres. A uno de esos tres. Sí. Tienes orcos en el puente. No. Que acaban de salir de las puertas. No, escucha a mí. Puedes hacer lo que quieras, el daño es el mismo. Tienes malos que acaban de salir por las puertas a la derecha del puente, a la derecha e izquierda. Sí. ¿Vale? Sí. Que parecen ser una amenaza más inmediata. Yo qué sé. Da igual, realmente el daño que vas a hacer va a ser el mismo. Espérate. Sí. Espérate, porque estos dos de aquí, uff, qué poco me gusta. Correcto. Casi que le voy a echar uno al que está pachucho. Uh-huh. Y luego a cada uno de los que nos han salido por el lado. Vale, pues eso, genial. ¿Qué? Dice unas palabras, los tres proyectiles salen de sus ojos y hacen y dan directamente, pues eso, al de abajo y a los dos lados. Tira un dado de 4 más 1 para cada uno. Primero el que está abajo. Uno de 4. Uh-huh. 3 más 1, 4. Algo le golpea y ¡pum!, cae al suelo muerto. El que está a tu derecha. ¿Otra vez lo de 4? Sí, lo mismo. 3. Le haces un buen boquete en la ropa. Se retrocede un poquito. Y 4. A este le haces más daño todavía. También 5, 8. El impacto le tira contra la puerta otra vez. La puerta da un portazo. Agarran sus hachas enfadados y se acercan. ¿Te quieres mover o algo? No, porque ¿a dónde voy a ir? Pobre de mí. Correcto. También puedes decir cosas libremente en tu turno. Gritarle a tus amigos lo que quieras, no, o algo así. ¿Vale? Que lo sepáis. Pero si ellos no me pueden contestar. Ellos no, pero le pueden contestarte en su turno. Y si tienes alguna idea, pues se la puedes soltar. Si no, le toca a Brion. Y además necesito ausentarme un segundo. Vale, pues le toca a Brion. Brion coge su cimitarra y su escudo. Uh-huh. Deja de seleccionar el texto. Selecciona mover ficha. Se pone aquí. Espérate un segundo, si me pongo aquí va a ser horrible. Si me pongo a esperarlo va a ser horrible. Y le lanzo un hechizo. Me guardo una acción. Uh-huh. Para cuando ese orco de aquí esté cerca de mí, clavarle la cimitarra en el ojo. Vale. ¿Te quieres mover? No. Vale. El siguiente en el turno. Espera. No me quiero mover. La siguiente en el turno es Moon. Desde donde estoy. Si le doy al... Ay, ¿cómo lo marco? ¿Este orco le puedo tirar dagas? Sí, sin desventaja. Y le puedes tirar dos, porque son armas ligeras, si tienes dos.
Tiene un porrón, tiene dagas. No, pues pone una. Puertas. Tengo una nada más, en realidad. Por aquí dicen que se supone que Cerillo ataca. ¿Se te ha olvidado Cerillo? No. Cerillo va detrás mía, creo, ¿no? No, Elia, pero tú recogiste las dagas antes. O te has olvidado de reapuntártelas. No, yo no recogí ninguna daga. Es que no le tiene una daga, es mamá la que tiene cuatro. Ah, vale, es verdad, perdón. También puedes atacar normal desde ahí con el arco, ¿eh? Pues desde ahí puedo tirarle con el arco. Si te mueves una casilla para arriba tendría más sentido porque... Claro, porque es que tengo dos compañeros en medio. Claro, tienes compañeros en medio, pero si sí. Me muevo aquí. Correcto. Y le disparo una flecha al, de aquí. Al de la izquierda, ¿verdad? O sea, al de la derecha en el mapa. A este. Correcto. ¿Se ve? Tira. Lo he dejado pulsado. Sí, correcto. Sí, se ve. Vale. Pues a ese. Le tiro una flecha. Voy. Con el pulso perfecto aprendido en los forestales. Ha sacado un 2. He sacado un 8 más 5, 13. 8 más 5, 13. Impacta. ¿Me oís? Hola. Sí. Te oímos toser perfectamente. No, ese es tú. Tira tu daño. Este no. Vale. Estamos buenos. Pues tiro un dado de 6. A ver. Y saco un 1. Más 3, 4. 4. Verdad, esto es lamentable. Otra flecha en el hombro. Estás con las flechas en el hombro que dices, pero ¿por qué no estoy apuntando hoy a órganos vitales? Los conozco. Es un poquito más para allá. Mira, esto es el hombro. Sí. Allá. Te queda en movimiento si quieres utilizarlo. Me tenéis descentrada, es lo que me pasa. No me voy a mover. Vale. Desde ahí tengo. Los tengo a tiro. El siguiente en el turno es Senda, que suelta la ballesta, saca su daga y se lanza contra el árbol que tiene más cerca. Se le va la olla. ¡Arsa! ¿Qué hace? Actitud sí que tiene. El chaval, actitud sí tiene. Falla miserablemente. Dios mío, nos va a durar menos el niño, pero vamos para. Y se queda un poco trastabillado. Tiene el orco. El orco se eleva como una mole por encima de la figura del niño. Y les qué toca, cargo de conciencia. Y les toca a esos orcos han muerto. Les toca a estos orcos. No. Sí, estos orcos. Los de abajo les toca, ¿no? Estos orcos han muerto, les toca a estos orcos. Que se van a acercar este. Uno, dos, tres. Este va a subir la escalera y se va a poner otra vez. Aquí. Que suba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... Sí, uy, Colvin le va a dar pa'l pelo. Zasca de Colvin. Zasca de Colvin. ¿Tienes otra vez? Sí, lo reserves. Vale, pues dale caña. Sí. 3. Vale, pues me impacta. Vámonos a dormir ya, por favor. El siguiente orco se pone aquí. Somos los mejores. ¿En serio? Y lanzan sendas jabalinas. El primero a Kenia. 7 y 3, 10. Le da. Kenia le da, con 10 le da. La clase de armadura de Kenia es. Kenia. Mamá, ¿el qué? ¿Tu CA cuál es? Tu CA es 11. Mi CA. No sé. En la ficha. No veo el CA. No veo el CA. Está en el bloque del centro, debajo del fondo de competencias. Un 1 tengo. No puede ser, tendrás. No. En CA tengo un 1. No, tienes un 11. Sabiduría en la cuadra, en el centro, a la altura de entre inteligencia y sabiduría. CA. ¿Qué pone? CA pone 1. Pues será un error. Te faltó 1. Debería ser 11. Ese no te da. Y el otro le lanza a Brion. ¿Por qué no? El 14 15, 17, lo siento. La jabalina da en el escudo y sale disparada. Y le toca a Colvin otra vez. Pues a este ahora sí que le reviento. Ahora sí, ahora lo vamos a sacar un 3. Un 3 ahora. 20. ¡Toma! Bien, Colvin, bien. Tira el daño y ya sabes que tienes que. Es un 20 natural, entiendo. Es un mete natural más mis 4 más todas sus cosas. Vamos. Eso es, pues tira el. Más todos los sabios. Le revienta el culo. Y en el esto es un. Cuando tiene. El 6. Pero si tiene las dos veces, ¿no? Claro, correcto. 6 y 9.
Y más tu fuerza. Más fuerza 4. Lo ha reventado. Lo ha reventado. Súper muerto. Está súper muerto. Vuela las bíceps. Buen copo ahí. Giras el hacha a tu alrededor y su cabeza literalmente sale volando. Por las escaleras. ¿Te quieres mover? ¿Quieres hacer algo más? Pues estoy por bajar ya, ¿no? ¿O no? Habiendo atacado, no puedes guardar acciones. Ah, no puedo bajar. Vale. O sea, puedes bajar, puedes moverte, pero no puedes guardar acciones a partir de ahora. Porque, o sea, puedes... No, porque la fiesta va a ser aquí arriba. ¿La fiesta va a ser ahí arriba? Sí. Puedes subir, pero no puedes esconderte. Vale, pues le toca a los orcos de aquí arriba. Este va a atacar a Senna. El niño, pobrecito mío, quédalo. Y le da. Angelico. Le da con su hacha. Y lo revienta, vivo. Eso significa que le hace. 8 puntos de daño a Senna. Oye, el pobre. Mi madre. Me hace un buen tajo en el pecho. Y se queda ahí. Y el otro sale corriendo a su de más cercano, que es Brion. Y le ataca. Tengo yo unas tiritas. Y no te da ni de coña. Le saca el hacha, pero con tu destreza te apartas de la. Yo tenía guardada una acción para darle. Tírala. Un dado de 20 más destreza, que es más 3. 10 más 3. Le das. Tira daño. Pues vaya potra. Esquivas un dado golpe, de 6. Levantas la cimitarra, le pegas un rajote. Un dado de 6 más 3. 1 más 3. Le haces un rajote regulero, le haces. Una cicatriz. Le quedará marca al orco. Pupita, le has hecho pupita. Por estadística, al final de todo esto lo vamos a. Lo vais a petar, ¿no? Qué fuerte. Perdonadme. Le toca a Kenia. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el de la izquierda lo va a cepillar. Que no, que te lo cepilles tú a todo lo que pueda cepillar. Perdón. Pero el Brion se lo va a cargar. Le tengo ganas al de la derecha que le ha hecho daño al niño. Hay que ver, ande ver. Es que eso no se hace. Eso no se hace. Y le tengo que hacer algo gordo. Espérate que yo mire. Porque a ese le voy yo a lanzar algo. ¿Está a más de 12 metros? No está a más de 12 metros, no. Ay, pero no. Tiene que fallar una tirada de salvación de voluntad. Bueno, si eso es lo que dice, la hago. Escudo. También puedes darle a los dos con dagas ahora mismo, a los dos que están en el puente. Yo ese le lanzaría el orbe cromático ahí, pero duro. ¿Dudas? Sí, porque... Sería tu último punto de poder de momento, ¿eh? Porque has lanzado un orbe cromático y unos proyectiles mágicos. Tú tienes un poder que te permite luego convertir puntos de esfuerzo en puntos de poder, que ya veréis lo que son los puntos de esfuerzo, que es otra movida. Pero... De momento te quedaría así. No sé. Es que no sé qué voy a hacer. Ante la duda. Bueno, puedes acercarte y probar contacto de electrizante. Que no lo has probado todavía. ¿El contacto electrizante qué hacía? Básicamente te acercas y electrocutas a un bicho. Tienes que tocarlo, ¿vale? Sí. Pero para eso tengo que moverme primero. Sí, te puedes mover un poquito. Y hacer un... La verdad es que sí que es verdad que el daño que hace es básicamente lo mismo que lo que he generado, pero acercándote. Así que como quieras. ¿Y qué me pongo aquí? ¿Ahí? No, al ladito de Senna. Tendría que ser. ¿Arriba? Uh-huh. Ahí ya estarías. ¿Aquí? Suelta, ahí. Ahí ya estarías en contacto con el orco. A ver si tengo suerte y lo electrocuto. Salen chispas de las manos de Kenia, que acerca las manos al bicho. Tira normal, con inteligencia y competencia. O sea, tu dado de 20 más 5, en tu caso.
Espérate que se separe. 19. Le das totalmente. Toma. Tira todo el 6. Mi dado momento, de 6. Sí, tira tu dado de 6. 1. Pues sí, le electrocutas, pero flojito. Oh, vaya porque. Vaya porque. Como sí. Lo hacemos todos. Como y lo hacemos toca todo. A Brion. Vale, pues Brion. Brion coge una lijita de agua, le da a los dados por donde está el número más gordo. Y después le da con su cimitarra al orco en le cuestión. Intenta atacar al orco con la cimitarra. Tira tu... con esta, a este orco, con mi cimitarra y mi destreza. Un 18. Eso, un 18. Impacta, sin duda, eso impacta sin duda. Menos mal. 18 más 3. Ahora el daño, con un dado de 6 más 3, volverá a ser un 1. Pues es un 4. 4 más 3. Ya le he hecho un poquito de... Con la cimitarra le abres la guardia, te das la vuelta, haces una pirueta, coges la cimitarra del revés y se la clavas en el pecho. El orco cae, rendido y muerto, a tus pies. Muerte. ¿Cuál John Nieve en la batalla de...? ¿Te vas a mover? No, pero digo, Killo, Corbin, vamos para abajo. Y es el turno de Moon. Pues Moon se tiene que mantener en la distancia porque si no le da a dar mortal. Así que va a intentar a ver si con una flecha remata aquí al amigo antes de que se cargue al niño. A tu tirada. Vale, así que le voy a tirar con la flecha. Sacado. No puede ser. Dios mío. 8 más 5, 13. 8 más 5, 13. Impactas. Uf. ¡Hombre! De verdad, ¿eh? ¡Qué lucha! Esto. Son orcos flojitos. 1 más 3. 4. Que le saca uno todo. La flecha en la garganta. Cae contra la puerta. Y se desliza. Se derrama. Y muere también. ¿Te quieres mover? Espérate, déjame que vea yo. Espérate un momento, pero. Ah, que arriba ya no queda ninguno. Arriba ya no queda ninguno. No. No, yo me voy a, en todo caso, a asomar al puente, porque lo que voy a hacer va a ser tirar flechas. Yo no puedo acercarme a ningún bicho de esto. Vale, pues muévete a donde quieras. Ahí me voy a quedar. Sí, tanto, ahí me voy a quedar. Es el turno de Senda. Senda tiene un tajo enorme en el pecho. El pobre. Se agarra al puente de piedra. Da dos pasos. Mira su ballesta en el suelo. Mira los orcos de abajo. Y empieza a andar hacia la salida. No me extraña, compadre. Nos dijo que era un gran espía. ¡Espía! Y ahora está muriendo. Los orcos que quedan van a hacer una tirada de moral. Porque no tengo claro que sigan aguantando. Y me lo han recordado en el chat con toda la razón del mundo. Un segundito. Y la superan. Así que siguen peleando. Son cansinos los elfos. Son muy cansinos. Uno de ellos echa a correr para el fondo. Malo. Va a coger algo. Más jabalinas. Y llega hasta aquí. El otro. Hostia, la escalera. Ese va a la escalera. El otro. Ese va para los lados. Esas escaleras van para aquí. Se pone abajo al pie de la escalera, donde no lo podéis ver, y se queda ahí. Y a continuación lo tengo. ¿Cómo que se ha cortado un poco? Que el que se pone que la escalera. Se va hacia la escalera, lo veis que va hacia la escalera, hacia un punto donde no podéis ver. Y ya está. Y te toca Colby. Se ha guardado una acción. No. Qué mal rollo me da eso a mí. A mí no me da miedo ninguno. Yo bajo directamente y le reviento, ¿no? Tira a reventar. Con tu uno poderoso. Con mi uno. Tienes un dado de 4 que te ha dado antes Brion. Se te ha cortado.
¿Qué? Tienes un dado de 4 que ha dado antes Brion con su guía, no sé qué. Todavía lo tienes por ahí, si quieres. Es verdad. Vale, pues sí, voy a bajar. ¿Cómo gasto aquí los...? A ver. ¿Cuenta cada... O sea, cada tramo de escalera cuenta como movimiento? Con una acción de movimiento te puedes poner delante del orco. Ah, vale. Vale, pues y me bajo aquí, ¿no? Ahí, aquí. Correcto, ahí. Vale. Pues eso y le ataco, ¿no? Le puedo atacar. Y le atacas todo con normalidad. Uno. ¿En serio? De verdad, ¿eh? ¿Cómo que en serio? Es la jugada más constante. Somos unos máquinas. Uno, tío. Obviamente no tienes éxito y le toca a Kenia. Es increíble. Desde ay, Dios mío. Desde donde estás, ves al orco que está corriendo lejos, pero no al que está peleando con Colvain. Claro, ese es el problema. ¿A dónde irá este tío? ¿Me tiene bien? Tu toque gélido alcanza. Es que, perdón, al bajar veo algo especial que ha hecho el orco o se ha quedado ahí en la entrada de la escalera. Ah, cierto, te hace un ataque. Perdona, gracias por la respuesta. Te lo dije. Se había guardado una opción. Yo, falla, por la falla. Legitimidad, por, vale, sí. Por la legitimidad del juego y eso. Falla miserablemente. En cuanto te ve, te lanza con el hacha, pero falla. Qué miedo. Bueno, pues nada, le tiraré el gélido a este que va por aquí, a ver. Luego invocas las fuerzas de la muerte a tu alrededor. Se las lanzas al bicho. Ya, vamos por allá. Aquí, dicen por aquí que alguien... Bueno, eso lo digo mi turno. Dime. 16. Más 5. Más 5. Le das de sobra, tira el daño. 1. Niña, no sea gafe. 4. El bicho, de nuevo, el golpe le ataca, trastabillea un poco, pero sigue adelante hacia las escaleras. ¿Y es el te quieres mover? Bueno, si acaso me puedo venir. Espérate. Tendría que irme a la escalera, ¿no? Sí, voy a bajar. Voy a ponerme por aquí. ¿Me quedo ahí? Digamos que llegas a mitad de la escalera, bajando. Sí. No llegas a donde está Colvin. Eso es. Bueno, espérate, porque Colvin está ahí jodido. Desde donde estás en la escalera, ahí. Desde donde estás en la escalera tienes estás unos 3 metros de altura sobre el suelo del salón y ves al orco que está corriendo perfectamente, ¿vale? Vale. Brion. Ay, Brion. Voy a hacer. Porque ese cabrón viene. Y yo no tengo nada que lanzar. Y lo que voy a hacer va a ser moverme aquí. No puedo hablar sin mi turno, ¿no? Y guardar una acción. Tu personaje no puede hablar sin su turno. Y si quieres dar consejos tácticos, lo tiene que hacer tu personaje. Me voy a quedar aquí. Sí. ¿Y vas a guardar qué acción? Y voy a guardar una acción por si ya bien viene. ¿Qué acción? ¿Un ataque normal con la cimitarra? Sí, por favor. Vale, estoy probando ahí con la cimitarra. Moon. Pues, teniendo en cuenta que el que está con Corbin, no lo veo. ¿Con una flecha llego desde aquí hasta el otro o me pongo... Estás si al límite, está al límite, pero, si me, pero llegas, sí. ¿Y si me muevo hasta aquí, por ejemplo? Llegas sin desventaja, sí. ¿Qué? Está al límite del alcance sin desventaja, sí. Vale. Pues nada, le tiro una flecha. ¿Veis cómo camina Moon tranquilamente a lo largo, a lo largo del puente, saca la flecha? Dime. Y saca un 2. La flecha acaba en la chimenea, calentita. Colegas, de verdad. Colegas. Somos. Por Dios. Somos tan peznosos. No, lo estáis haciendo bien, pero dejad de sacarme unos, coño. Una pregunta. Nos rueda, nada. Cuando nos contrataron como escorpiones, ¿sabían que éramos unos mantas con las armas? ¿De osos lo hacíamos bien? ¿Por qué nos quisieron ascender? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Parece que a lo mejor éramos de los mejores osos, pero no. Senda sigue subiendo las escaleras.
El pobre mío, que se vaya para arriba, yo me voy a ir detrás de él, ¿no? Y le toca, le toca al orco, que hace así. Sube las escaleras. Y le perdéis un poco de vista porque más allá de la chimenea no hay luz. Pero de pronto veis cómo se abren dos puertas encima de la chimenea. Y el orco, la figura del orco entra en esa, entre esas dos puertas. ¿Pero qué entra dónde? Me he perdido. Espera, me encima, he comido el mapa. Sube las escaleras, rodean la chimenea. Perdón, Noelia, está hablando del otro orco, el que está al fondo. Sí, 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 pero quiero visualizar ahora mismo la chimenea, entonces me he perdido. La chimenea está, pero no, la chimenea está aquí. De delante nuestra. Vale. Y ha subido unas escaleras que la rodean y que se unen, digamos, en un alto. Vale. Y al final de ese rellano ha abierto una puerta de la que ha salido una luz y habréis visto otra vez al orco que entraba en esa habitación. Vale. Que he escuchado puerta, digo, ya lo tengo yo encima. Y le toca a Colvin. Otro uno. Yo lo primero que digo o grito antes de atacar es que alguien, si no tiene turnos o quiere gastar en turno cualquier cosa, que curen al chaval. Si alguien sabe curar o puede curar, que le den un cariño. Alguien que cure al chaval. O no, ya lo dejáis que se muera. No, ya vosotros sí eso. Ya ataco al mamón este. Vale. Yo no tengo nada que cure. 10. Más 4, 14. Más 2 por la competencia, 16. ¿No? Más 2, 16. Vale. Dado de 12. ¿Y el de 4 también? ¿Qué me dio Edu? No, el de 4 es para la tirada de impacto. Es para la otra. Vale. 2. Más 4, 6. ¿Cómo podéis estar haciéndolo tan... Dios, qué... Dios. Kenia, mata a este orco, por Dios. Estoy harto de este orco. ¡Date con la chancla! Dale. Yo lo intento, de verdad. Pero desde aquí... pues como no le meta el orbe ese mágico... No, puedes, lo veo mal. Le puedes tirar el toque gélido si te asomas por la escalera, sacas el cuerpo, digamos, por la barandilla, ves a Orco debajo de ti peleando con Colvin. Sí, todo lo que tú quieras, pero luego saco uno. La movida del toque gélido. Tira a tu dado de 20, mujer. Ya verás cómo le das. O incluso puedes tirar una daga desde ahí, si quieres. 17. Eso impacta. ¡No, hombre! Ahí ahora uno. ¡Uno! ¿En serio? Are you serious? Estáis matando al orco por erosión. No lo estáis matando, lo estáis erosionando, colega. Nos estamos aburriendo. Después de que vaya a abrir. Brion. Pero bueno, le he hecho algo de pupa. Sí, le has hecho daño. Sí. Un poco de daño. Nos va. Uno. Brion, ¿qué quieres hacer? No tiene diferencia. ¿No tiene el dado más algo? Perdona. ¿No tiene el dado más algo? Perdona un momento. ¿Eh? El daño que le hacen más mal. Los hechizos hacen normalmente solamente daño sin modificar. Ah, vale. Que no tienen. Vale, perdón. Gracias. Yo lo primero que digo es que si el chaval todavía puede andar, no corre bulla al curarlo. Créeme. Pobrecito, Brion, que tú lo puedes curar. A ver, aquí el que cura soy yo. Chaval solo ahí fuera, herido. Aquí el que cura soy yo, con creerme. Si puedes correr, no corre bulla. Vale. A ver por dónde coño sale el bicho este. Me voy a poner. Mu estaba tocada, ¿no? Mu ya la habían dado. Sí, estoy regulín. Vale, pues entonces me vengo para acá y me guardo una acción por si me entra el orco en el alcance. Uh-huh. En el alcance de tu espada, ¿no? Sí. Vale. Correcto, Mu, te toca. A ver. Yo desde aquí al que está en lo alto de la chimenea le puedo dar con el arco. El que está en lo alto de la chimenea ha cruzado una esquina. No llegas. No, llegarías en desventaja y además no lo ves. No lo estás viendo. Y sí, lo que me falta a mí es tirar en desventaja. A ver si me. Y el otro igual, está detrás de la columna, ¿no? Es que no lo veo. El otro está enzarzado con. Pero con no lo veo. Debajo de ti, digamos, no lo ves. Podrías saltar al salón. Sí, hombre, estoy para saltar yo. ¿Sí? Te digo. Yo. A ver, ¿qué hago yo? Yo me voy a mover.
Me voy a poner aquí. Brion, ¿te pasa algo en la nuca? Me voy a poner... Un dolor aquí. Un dolor. ¿Qué? Ni caso. Me voy a poner ahí, y pero me voy a guardar la acción por si sale el orco por la puerta. Vale. Espérate, no, porque ahí no le puedo dar con la espada. Espérate. No, desde ahí le puedo tirar una daga. O sí, algo, no a distancia. Al que se ha ido la otra punta de la habitación, lo único que puedes dar es con el arco cuando entre. ¿Cómo? ¿A cuál le quieres dar? ¿Al que está peleando con Corbin? No, pero si me has dicho que no puedo darle a ninguno de los dos. No, uno está demasiado lejos y el otro no tiene ese ángulo. Pero si vas a guardar, guardar una acción, si guardas la acción de la daga, el que está en la otra punta de la habitación tiene que recorrer 40 metros para entrar en el alcance de la daga. No sé si me explico. Sí, te explicas. Corbin, ¿estás haciendo gimnasia? Demasiado bien. No. Ah. Me parecía. Es que no sé qué hacer. Estoy acercándome a la ventana. Yo estoy por irme para arriba con el niño. Es que no tengo nada que pueda yo ahora mismo hacer. Puedes guardar una acción con el arco que cubra toda la habitación y cuando otro te entregue al alcance. En cuanto me entren en alcance, disparar, ¿no? Pues sí. Hago eso. Vale. Porque es lo único que puedo hacer. Senda, no sabéis nada de él, toca a él. El orco. Ahora vamos, cerillo, tranquilo. Ahora vamos. El orco que está en la habitación que hay al fondo de la chimenea, no sabéis lo que está haciendo. Y el orco que está con Colvain va a tirar su voluntad, a ver si aguanta. Aguanta, sigue peleando. Y de nuevo, con un hacha a dos manos, te intenta dar. 20 natural. ¡Anda! Oh, ¡qué bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hacer... Otro que es libre. Joder, 3 y 4, 7, 10 puntos de daño. Cortante. ¡Madre mía! Te hace un buen tajo. Tú... Yo creo que en el brazo izquierdo. Te la chica va. Quítate 10 puntos de daño. Y le toca a Colvin. Pues se la devuelvo. Con tu uno. Va, mira mi dedo. Mira mi dedo. Ah, ¿dónde está el dado? Lo he perdido. Ahí. ¿Para qué no sirve? 19. Eso impacta. Sí, da daño. Si darle le damos. Ahora dale. Ahora uno. Lo sacas con el dado de 12. Con la lija. El 9. 9. Bueno, hombre. ¿Cómo quieres que muera? Entre terribles sufrimientos. Como eran los samuráis, ¿no? Que te cortaban de aquí. Estáis ahí medio ensartados y dices, estoy cansado de esta mierda. Con una sola mano. Colvain, Kenia, ¿algo que quieras hacer? Técnicamente seguimos en combate, ¿vale? Pues no sé, nada, porque realmente, bueno, me puedo bajar, seguir bajando. Sí, por cierto, Colvin, si quieres moverte, te puedes mover. Bueno, va a terminar, o sea, quiero decir, si no vemos al orco, ¿termina el combate? Sí, el orco, a ver, si no hay amenazas visibles durante un rato, el combate termina. Bueno, pues yo bajo en cualquier caso también. Ya estoy abajo, pues avanzo, ¿cuánto puedo avanzar? 6 casillas, 12 metros. Bueno, pues me doy un garbeo por aquí a ver qué. Ahí. Vale. Kenia. Pues yo también me voy a venir. Vale, digamos que te cuesta 3 casillas de movimiento bajar hasta abajo del todo. Vale. Te muevo yo. ¿Aquí? Hasta aquí tienes 3 y otras 3. Eso. Ajá. Ahí estás bien. Ahí te llega. ¿Quieres guardar una acción o algo? ¿Algún hechizo? Quizá por si sale el que se escondió. Puedes empezar a conjurar tu toque gélido y si ves a uno aparecer. Sí, por si acaso el que desapareció vuelve a aparecer. Perfecto. Brion. Aquí hay una puerta, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí hay una puerta, sí. ¿Y me acuerdo cómo estaba este destocado? No.
Me acuerdo cómo estaba de tocado. ¿Sabes, no? Que, ¿sabes que apareció? Que es del grupo de los que estaban en la escalera. Abajo. En la escalera, al fondo del todo. Ese lanzó una jabalina y que corrió hacia vosotros. Y cuando vio, está sano como una... cuando vio que la cosa se ponía regular, empezó a correr y has visto una flecha de Moon golpearle. Está sano como una patena, porque me ha hecho un cero. Vale, pues entonces yo me voy a poner. Aquí. Y guardo una acción. Vale. Qué bueno. Por si aparece por mi lado, darle con la cimitarra. Porque vale. Mi lanza la lancea debajo. Correcto. No tengo nada. Estoy pensando. Vamos, llevo pensando todo el rato. Puedes pasar, es por, que... encima, puedes pasar por encima de la ficha de Colvin. O sea, puedes pasar por la escalera sin que te moleste. Ya, no, no, pero es que yo no me puedo mover mucho de aquí. Vamos, que no me quiero. Es que a mí me soplan y casco, ¿vale? Yo soy más de quedarme vigilando desde arriba por si hay alguna. Correcto, de nuevo guardas. Me quedo igual. ¿Puedo guardarme dos acciones que ya me guardé la de antes? No, o no, demasiado guardado. No te da tiempo a hacer más de una acción por turno. Es que no, yo no voy a meterme por la puerta porque a mí me coscan y... Cargas otra flecha y miras a la puerta del fondo. Miro las puertas. De Senda no sabéis nada. El orco... A mí me da... Me está dando fatiguita ya. Aparece por la puerta. ¿Veis su forma? Viene con otras formas por delante. Vuelve hacia la escalera. Le perdéis de vista. En la escalera están oscuras. Baja. Y cuando llega aquí, veis que lleva en la mano una argolla con cuatro cadenas a las que están enganchados cuatro lobos. Cuatro lobos. Madre mía. Están furiosos queriendo salir disparados. El orco hace así, quita un resorte, las cadenas se sueltan, los lobos salen disparados y aquí lo vamos a dejar por hoy. Simbiosis sigue en Facebook. Los lobos van hacia nosotros corriendo. Y el otro día seguimos. Ay, madre. Qué sufrimiento. Todo bien. Y ese niño. Y eso. Y el niño este que le ha hecho una porquería. Porque brilló un. Master. Apuntan por aquí en el chat que yo tengo una herida en un brazo que me impide penalización para arma dos manos, ¿vale? Por si se te olvida. Yo no aplico ese tipo de cosas. No. Primero, esto no es Dungeons and Dragons, no, las reglas no son iguales. Y segundo, la mayor parte de cosas que describo de heridas y tal es por darle variedad. Una vez estoy en el hombro, otra vez estoy en la cara, otra vez estoy en el brazo. No me preocupo por las heridas específicas. Pues queda, y mucho queda menos con un grupo que tiene prácticamente cuatro novatos. Pero bueno, la gente que lo está viendo, que me quiere hacer preguntas de cómo he dirigido, por qué me he saltado reglas o por qué he incluido otras, me las puede hacer en arroba éxito crítico en Twitter o en arroba xdc monroe en Twitter. De todas formas, revisaré el stream para ver el chat porque no he podido estar muy pendiente. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Aparte de muy bien. Yo estoy sudando con el ventilador puesto. O sea, pero estoy en el ventilador y estoy sudando. Esto es muchísima tensión, yo estoy muy tensa. A ver, no voy a dormir ni gota. Porque a mí todas estas cosas me tensan. Os acabáis de cargar casi uno, tres, seis, como siete orcos, ¿no? Ocho orcos. Así, pim pam. No está mal, no está mal. Tirando daño, tenía un alumno, pero sí, por aburrición. Por erosión, digo yo. Por erosión. Por erosión. Los hemos matado de aburrimiento, los orcos. Los erosionadores arcoíris. Madre mía. Por favor, la gente que ha estado tragándose esto, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Tengo que decir que ha sido que hay más combates en el escenario, en la aventura, obviamente, pero no esperaba que hicierais este ahora, nada más entrar. Y sabía que si lo hacíais iba a ser un combate largo, iba a ser un combate farragoso. Hemos combatido bastante más de lo que me gusta a mí combatir en una sola sesión, pero bueno, así os vais familiarizando con el tema combate, que es importante. Con el tema combate, pero bueno, que quien lo haya visto y lo haya rechinado, que sepan que yo soy más de hacer otras cosas aparte de combatir, pero había que tener esto. Y nada,
El próximo día, nuestra intención es más o menos hacer una partida al mes, de más o menos las 4 horas que ha durado esta, y durante el resto del mes ir subiendo la partida a YouTube fraccionada, ¿vale? Y nada más, pues nos vemos si todo va bien a principios de septiembre, y si no va bien, pues en una fecha parecida. Un mes para enfrentarme a los lobos, este tío está zumbado. Esto es peor, este es el peor que Juego de Tronos. Bueno, queridos, queridos videntes del stream, si mi familia me convence de hacerlo antes, igual es antes. Ya os avisaré por Twitter. Muchas gracias a los cuatro por haber prestado y por haber jugado. A ti, gracias a todos. Un placer. Hasta la próxima. Un beso. Adiós.